Buenos días a todos muchas eh, muchas mucha gracias por la, por la presentación y bueno pues vamos a como dicen por aquí por mi tierra, vamos al lío no vamos a comenzar el, el webinar donde eh, vamos a ver eh, novedades sobre Delphi 12.1 vale ya se ha hablado largo y tendido sobre la versión 12, eh, tenemos una nueva versión y bueno, vamos a ir un poquito para hablar sobre ello. Eh, en el día de ayer puse un, una, como una llamada en mi, en mi LinkedIn para esta sesión donde indicaba que iba a dar esta charla y que bueno, que Delphi tenía 29 años, eh, mucha gente dice que tiene mucho tiempo. Pero que tiene unos cuantos añitos menos que Python. Entonces, darse cuenta que bueno, que es eh, un lenguaje eh, o un entorno de desarrollo, como, como también lo decir, lenguaje OG Pascal, eh, es, un, eh, es un entorno de desarrollo pues muy nuevo, ¿vale? Entonces, incluso eh, hay creadores de él que todavía pues eh, siguen vivos, ¿no? Eh, pensad en otros en otras temáticas como por ejemplo las matemáticas que tienen siglos de historia, ¿no? Entonces bueno, antes de comenzar, eh, como siempre, pues me gusta presentarme. Eh, Emilio Pérez, eh, consultor del en, en Danisoft, MVP en Barcadero desde 2013. Luego ya ha llovido unos cuantos años desde que estoy intentando eh, evangelizar, eh, ayudar a la gente. Eh, ayudar a empresas a que a que funcione delphi en sus entornos entonces en la agenda de hoy vamos a ver qué es eso de Delphi 12.1 vale eh, antes de nada comenzar que bueno que en noviembre de 2023 apareció eh, la versión 12 de, de Athens, ¿no? de delphi Atenas ¿no? de, eh, si queréis descargar los logos para ponerlo en vuestros, eh, en vuestras aplicaciones o ponerlo en vuestra página web, etc., bueno, pues ahí tenéis el enlace, eh, la página web de Embarcadero abajo del todo, poner logos eh, y allí lo tenéis, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, eh, la página web de, de Embarcadero, pues nos dice que cae de nuevo, ¿no? Pues simplemente añadir lo de multilíneas, en las cadenas, el soporte de esquía. Para FireMonkey, integrado en el entorno de desarrollo sin tener que descargar ningún otro paquete y además eh, tuneado por el equipo de embarcadero, eh, no solamente pues, lo que ha hecho eh, la persona creadora de Skia, sino que además ha sido optimizado y mejorado por el equipo de, de embarcadero. También lo de QBE para, para FireDag o el nuevo Wizard que veremos la semana que viene sobre los eh, JSON, ¿no? Entonces, bueno, esto son novedades que ha venido con Delphi 12, pero en esta sesión vamos a centrarnos sobre todo en, en Delphi 12.1, ¿vale? Entonces, quien lo, quienes lo tengáis ya instalado habréis visto que, bueno, que cambia esa pantalla de, de inicio, ¿no? Entonces, si vamos al otro, noviembre 2023, y esto es abril 2024, ¿no? Han pasado unos cuantos meses y ya ha salido pues una eh, versión menor, se podría decir, ¿no? Menor versión, ¿no? Eh, entonces, bastante reciente, estamos a 22 de mayo, eh, un mes y medio aproximadamente, del, del lanzamiento de esta nueva versión, que es muy, muy recomendable. Entonces, si vemos en la propia página web, nos, eh, nos indica que tenemos un solo framework. Eh, un solo base de código y en cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va Delphi? Pues eh, en un momento dado va para productividad, ¿vale? Entonces, nadie nos puede decir eh, que Delphi no sea productivo con su VCL. Eh, tengo clientes que han empezado a, a trabajar con, con Android, con, eh, con iPhone y demás. Y la verdad es que dice que es una auténtica locura lo que hay que liar para programar en Android, para programar en iPhone, etcétera, etcétera, con lo cómodo que es la VCL. Es decir, tú pones la VCL, empiezas a poner componentes, es muy intuitivo para las personas que ya estamos en Delphi. Sin embargo, cuando nos vamos a temas móviles, pues es otro paradigma, ¿no? Entonces, para trabajar con Android, pues tienes que instalar JDK, tienes que instalar una serie de cosas que si lo instalas a través de Delphi va a ser todo muy rápido, muy sencillo y muy cómodo, ¿no? Pero eh, vamos, eh, estamos yendo hasta otra forma de, de trabajar, otro paradigma, otra, otro entorno, ¿no? Entonces, bueno, como veis, eh, bueno, habla sobre productividad. También tenemos la posibilidad de crear aplicaciones para Linux, bien para entornos servidores o a través de la interfaz gráfica de FireMonkey. ¿no? Entonces, dentro de, del, del Getit eh, tenemos la opción de descargar el FMX eh, para Linux y, bueno, pues lo tendríamos ya ese entorno de interfaz de usuario. También tenemos una mejora para el tema de Windows 11. Entonces, todo lo que son los controles de interfaz de usuario, todas esas características de High DPI o incluso lo de WinRT para el tema de la API. Ya lo tenemos integrado dentro de nuestras aplicaciones de Delphi. ¿no? Ha cambiado la página, la Welcome Page. Eh, siempre hay algún, algún cambio en la, en la Welcome Page de, de nuestro eh, Delphi. Vale, pues como veis aquí tendríamos nuestra welcome page y bueno, pues podríamos cambiarlo, poner eh, que hay de nuevo, por ejemplo, en Get it y, y añadirlo a, a nuestro sitio, ponerlo más grande, más pequeño, eh, crear uno nuevo, como hemos creado estos dos. Entonces, como podéis observar, bueno, aquí tenemos esa página de bienvenida de Delphi. Que bueno, que si no la veis, tenéis aquí en View. Y welcome page, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería nuestro Delphi 12.1. Para tema de Android, pues eh, lo más importante es eh, el soporte a la, a la API 34, ¿vale? Además de las últimas APIs para el tema de, del pago, etcétera, etcétera. ¿no? Como podéis observar, eh, Android evoluciona muy rápidamente. Y eso es lo que nos obliga a tener que disponer de las últimas versiones de, de Delphi para poder subir nuestras aplicaciones en la Play Store. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tenemos ahí una mejora para poder tener nuestras aplicaciones. Recordad que cuando cogéis alguna demo o algo de programado en Android, ¿va? ¿de acuerdo? Siempre os lo pongo aquí, file new. Eh, multi device vale cualquier aplicación recordad que eh, todo lo que comenta aquí que si las bibliotecas clases punto etcétera etcétera pues cuando pongáis el tema de android vale en primer lugar bueno pues los últimos sistemas eh, si no está en 64 bits incluso te va a avisar de que está anticuada la aplicación que la modernice, ¿no? Que hable con el programador y que la actualice, ¿no? Eh, y la verdad que llama la atención porque es, la estás haciendo, la estás desarrollando, simplemente porque quiere que sea 64 bits, ¿no? Pero hacia donde yo iba era que cuando eh, cojáis algún, alguna aplicación, cuando utilicéis alguna aplicación que esté programada en otra versión de, de Delphi, la Delphi 11 o la Delphi 12.0, etcétera pues es probable que estas bibliotecas no estén actualizadas eh, y estén con, 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 con aspas rojitas, ¿no? Entonces simplemente le das aquí, eh, revertes, eh, revertir System Files a defect, por defecto y ya automáticamente te pones las que son de Android, ¿vale? Otro tema que suele pasar, bueno, pues también es con el fichero XML de configuración, pero bueno, eso simplemente sería crear uno, un proyecto nuevo, guardarlo eh, y ver qué diferencia hay entre uno y otro y aplicarle la diferencia que tengáis. ¿vale? Bueno, pues eso sería en tema de Android. Eh, para escritorio remoto también se ha hecho algunas mejora dentro de, del IDE para poder trabajar mejor en escritorio remoto. Y bueno, pues sería un poquito esas ideas que nos dicen así a simple vista dentro de la, de la página web. Para trabajar con, con estas nuevas versiones de Delphi. ¿no? Todavía no hemos entrado en detalle de, de estas novedades, pero eh, como veis, poquito a poco lo estamos viendo aquí en, en estos iconitos. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más cosillas eh, con, eh, indicar, no? Bueno, pues lo del High DPI y la 4K, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos una serie de fuentes y de iconos que mejoran esa experiencia de usuario para pantallas grandes. Incluso en, en temas de imágenes, tenemos los Multi-Bit Mat, que, que no es nuevo la 12.1, pero que eh, nos va a ayudar mucho para poner diferentes tipos de imágenes según el tipo de pantalla que dispongamos. Para temas de IOS y de Mac, eh, en especial lo que viene aquí de IOS Simulator para macOS y dispositivos RM64, es importante que tengamos en cuenta que el compilador debe ser ARM64, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que irnos a un Mac eh, más moderno eh, con los procesadores ARM y demás para poder disponer de que nuestra aplicación se ejecute dentro de, de dicho compilador, ¿no? Eh, entonces, bueno, aunque podemos hacer aplicaciones macOS para no ARM, si sí tenemos la posibilidad de crearlo también para, para ese ARM, ¿no? para esos eh, microprocesadores que M1, M2 o los nuevos que están saliendo a nivel de Mac. ¿no? También, bueno, comentar que temas de, de acceso a datos, pues tenemos FireDAC eh, incluido dentro de nuestra versión de, de Delphi y bueno, pues podemos conectarnos pues, a Múltiples dispositivos, múltiples sistemas gestores de base de datos, como por ejemplo SQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, etcétera, etcétera. ¿no? Y después también tenemos una serie de componentes, de herramientas, por ejemplo, el LSP para que nos haga el código cuando estamos escribiendo, tema de componente para hacer servicios REST. Para conectarnos para tener clientes RES, como Red Debugger, etcétera, etcétera. Entonces está pensado para hacer nuestra aplicación en la nube. O el propio RAS Server, que nos va a ayudar a hacer nuestros desarrollos de manera más rápida eh, a través de este sistema. vale El cual, pues, incluso soporta Swagger, que es una opción muy interesante a la hora de documentar nuestras APIs. Y bueno, pues vamos a, a ir a, a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio ha habido mejoras en todas nuestras bibliotecas, VCL y FireMonkey, para mejorar esa calidad y ese renderizado. Eh, y bueno, pues como siempre, pues ir mejorando todos esos componentes que tenemos. Tengo por aquí un enlace. Eh, que os lo voy a poner ¿vale? sobre las nuevas características y eh, errores reportados y arreglados, pues eh, comenta que dentro de, de Delphi se han arreglado más de 400 eh, bugs reportados. Vale, entonces os podéis eh, pasar por esta por esta página e ir revisando pues qué es cada uno de ellos y para qué son cada uno de esos eh, problemas que se han ido encontrando y arreglando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como veis es muy interesante eh, y que, bueno, que Delphi es una aplicación viva que está mejorando continuamente y que se hace muchísimo esfuerzo en que todo vaya lo mejor posible. no Estamos hablando de que desde noviembre hasta abril, con todo lo que llevamos por medio, pues fijarse. Todo lo que se ha ido solventando, solucionando, ¿no? Que no es que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto es lo que comentaba. Vamos a ver, la tengo por aquí. Bueno, no tendré más adelante. Entonces, bueno, se han arreglado pues, más de 400 eh, bugs o mejoras. Eh, re, eh, informas, informes que se han realizado en, en el bugger, ¿no? En el, en, el, en el reporteador de bugs, ¿no? Venga, eh. Una, una mejora interesante dentro de lo, que, de lo que es Delphi son los Split Editor, eh, con lo cual pues vamos a poder separar pantallas en diferentes zonas, en diferentes localizaciones. Por ejemplo, hoy en día que trabajamos con múltiples eh, pantallas, bueno, pues vamos a poder cambiarlo. Y la verdad que, que resulta bastante, bastante interesante. Esto de, del Split, ¿no? Esto es una novedad en la 12.1, donde vamos a poder separar nuestras pantallas. Muchas personas me podrán decir, bueno, esto desde Delphi 7 lo tenemos, ¿no? Pero no lo tenemos igual que lo tenemos en estos momentos, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues os voy a eh, poner algunas, algunas ideas, ¿vale? Eh, simplemente, bueno, como podéis ver, aquí tengo mi unidad 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tengo aquí eh, mi código para que lo para que lo podáis visualizar, ¿vale? Y simplemente que podáis eh, ver que tenemos la posibilidad de hacer eh, un split, ¿no? Entonces, botón derecho, tenemos split y en qué lugar queremos hacer ese, ese split en cuestión, ¿no? Entonces, le decimos en la parte top, ¿vale? Y si veis... Pues ya tengo en dos lugares mi código fuente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí puedo decir eh, eh, variable 2.string, ¿de acuerdo? Entonces, voy escribiendo en un sitio y en otro, y bueno, pero me lo puedo ir llevando hacia otra pantalla o ir trabajando entre, entre uno y, y otro, ¿no? Entonces, simplemente que veáis que podemos tener diferentes pantallas eh, para poder visualizarlo, ¿no? File new eh, file new eh, por ejemplo vamos a meter un data module, ¿vale? File new eh, formulario multi form, ¿vale? Pues esto mismo, ¿vale? Entonces como veis en el app zona top Hemos puesto pues nuestra variable, etcétera, etcétera, donde vamos a ir trabajando y abajo pues podemos estar mirando pues otra de las pantallas en cuestión, ¿no? Es más, incluso pues el split en el lado izquierdo y aquí tendríamos en el, nuestro lado izquierdo ese split, ¿no? ¿Vale? Incluso pues no lo podemos llevar ahora mismo, lo tengo fuera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que lo que lo veáis Venga, o sea, lo tengo por aquí, eh, por aquí, ¿vale? Aquí tengo, por aquí lo tengo fuera, ¿vale? Bueno, pues lo cierro y aquí tendríamos la unidad eh, 4, ¿vale? Bueno, pues también podemos incluso pues, ir moviendo nuestro formulario de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Pues simplemente lo voy a ir, subir arriba vale ya no tengo esa, esa, esa división vale sino que he hecho un movimiento hasta hacia otra zona de, de mi diseño vale entonces bueno pues simplemente podemos tener nuestra nuestra unidad e ir trabajando con nuestro código fuente vale para ver eh, su diseño y demás vale entonces bueno pues aquí tenemos nuestra unidad 2 vale podemos ir viendo qué tenemos en la zona de diseño y bueno pues en la zona de arriba Poder ir escribiendo nuestro nuestro código fuente, ¿no? Simplemente, pues, botón, se lo colocamos, vale, y veis que automáticamente ya se ha puesto ese botón aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que veáis que gracias a esto del, del split, pues vamos a poder eh, trabajar de manera diferente a como lo hemos realizado, pues hasta el día de hoy, ¿no? bien ahora sobre FireDag, eh, mucho lo conoceréis como esa herramienta para conectarnos a la base de datos e incluso como un cliente res para, para obtener información de internet ¿no? entonces simplemente que bueno que ha tenido una mejora para soportar nuevas bases de datos ¿no? por ejemplo, PostgreSQL versión 16 o Firebird versión 5. Entonces ya eh, tiene soporte nativo para estas eh, estos eh, estos eh, sistemas gestores de base de datos, ¿no? Nativo, pero necesita el cliente, de acuerdo. Recordad que para conectarnos con Firebird necesitamos tener el cliente de la base de datos instalado para poder utilizarlo, ¿vale? bueno pues además también tenemos unas mejoras relacionadas con, con el lsp para mejorar nuestra nuestra experiencia de usuario no entonces simplemente eh, comentar que, que bueno que vamos a poder eh, pedirle eh, cuando queremos que empiece a escribir nuestra eh, nuestro auto invoke en, en el LSP, ¿no? Vale, entonces fijarse que si yo me voy a Delphi, eh, vamos a ver, vamos a abrir el proyecto. Ah, vale, vale, aquí ya entiendo yo lo que ha pasado. Venga. Bueno, pues file, new eh, vcl Application. Vamos a crear una nueva aplicación. Y eh, bueno, simplemente eh, comentar que bueno, que aquí podemos poner un botón. ¿Vale? Eh, hacer clic en el botón y bueno, pues le podemos decir form 2. Eh, lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Podemos poner aquí lo que queramos. ¿Vale? Muy bien. Pues si, si veis bien, he escrito Form2 y de manera muy rápida, sin yo haber escrito control espacio, ha empezado a, a mostrarme, a proponerme qué es lo que quiero hacer con, con Form o con Form2. ¿De acuerdo? Esto es un proyecto tan pequeñito, eh, es eh, muy bueno porque me está escribiendo súper rápido, de manera inmediata, cómo lo quiero utilizar, ¿vale? Pero imaginando un entorno con muchísimas unidades, eh, que se lleve mucho rato el LSP ahí a, a, eh, revisándolo todo y que empiece esto, le pongo FOR y salen muchísimos, ¿no? No siempre me interesa que sea tan rápido en, en darme esa información, ¿no? Entonces, si me voy a herramientas, opciones para ir a las, a las opciones de, de nuestro Delphi, pues en el editor hemos indicado. Que dentro de nuestro lenguaje eh, elegimos pues, el lenguaje con el cual queremos estar trabajando, en este caso con, con Delphi, eh, y después en el code eh, inside, pues simplemente comentarle cuando quiero que sea el autoinvoque, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, solo cuando se ponga el dot, cuando se ponga el punto, ¿no? Entonces, ahora ya puesto de esta manera, si escribo form no me sale nada, si escribo form 2 tampoco me ha salido nada, en el momento que pongo el punto, ya me aparece esto de aquí, ¿de acuerdo? También puede ser que yo esté escribiendo y bueno, pues quiero que sea no tan automático, sino que sea cuando pase un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, si veis, también tendríamos la opción de decir, oye, mira, pues cuando pase medio segundo que empiece a, a proponerme o cuando pase, pues eh, un segundo, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí form 2, no me ha propuesto nada, pero al pasar un segundo, desde que terminé de, de escribir, empieza ya aquí a proponerme esta información, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan inmediato, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si veis, he, he tenido que empezar a escribir y esperarme, eh, y bueno, pues es mucho mejor. Para estas aplicaciones que son tan grandes, pero que nos gusta que nos eh, dé indicaciones. ¿no? Entonces, siempre sabemos que lo que ponga en mi formulario va a empezar por BTN, lo que sea. Bueno, pues ya lo sé que voy a poner BTN y no me va a poner el listado de todos lados, ¿no? Sino de mi propio formulario para poder rellenarlo. ¿no? Entonces tenemos la opción esta de eh, que cuando pase un tiempo, pues eh, que se pueda activar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que lo conozcáis todas estas posibilidades para poder realizar el el LSP, ¿de acuerdo? Que no lo quiero el code sign, pues le digo ninguno y ya está, ¿vale? Entonces, no empieza a decirme nada, ¿no? Y bueno, pues simplemente que veáis que aquí tenemos la esa toda esa configuración para tener el LSP, entonces, bueno, lo voy a dejar eh, a mi gusto, vale, que es inmediato. Y bueno, simplemente guardar. Eh, es interesante que pongáis lo del, lo del punto, por ejemplo, como, como mínimo, para que cuando pongáis ese punto, pues empiece ya a darte opciones, ¿no? Ha puesto el nombre de tu variable y bueno, que te dé esas posibilidades. Y si no, control espacio, ¿vale? Venga. Entonces, bueno, pues esto sería relacionado con esa mejor, eh, mejora de calidad y algunas mejoras como esa que hemos dicho del Auto Inbox y Auto Show, ¿vale? Eh, como bien sabéis, esto del LSP, el Language Server Protocol, no es algo nuevo de esta versión. Es algo que llevamos arrastrando desde varias versiones y, bueno, esto no es propio de, de Delphi, ¿vale? Sino que esto es heredado de, de otro proyecto, el cual. Eh, podemos añadir eh, Delphi a, a esta en cuestión y otros lenguajes que ya existen. Entonces, bueno, esto ya se ha quedado como, como algo eh, utilizado por toda la industria de, de desarrollo de entorno de, de, de IDES, ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy interesante poder disponer de una herramienta como esta. Ya sabéis que, bueno, que desde los comienzos hemos tenido el Code Insight, pero eh, uno propio de, de, de Delphi. y bueno, en este caso ya tenemos esto del LSP. ¿no? Sobre temas de, de Android, eh, comentar que bueno que se ha actualizado a la API de Android a la 34 y bueno pues eso ha requerido realizar muchas modificaciones sobre la herramienta SDK de Android. Y bueno, también algunas herramientas adicionales de la plataforma de Android. Así pues, eh, es muy recomendable que para poder utilizar esta API, pues eh, actualicemos el JDK, el kit de desarrollo de Java, a la versión 17. Entonces, cuando instalamos Delphi, eh, vamos a ir para acá. Vamos a ir aquí a Welcome Page. Eh, y gestionar las características de, de Delphi. Bueno, pues cuando instalamos Delphi en Android, pues muy interesante que marquemos estas dos opciones. Si por casualidad no está marcada o no la marcamos en su momento, pues la marcamos. Eh, que no se ha descargado bien o tenemos algún problema. Desmarcamos, aplicamos y después marcamos y aplicamos, ¿vale? Para que descargue y lo ponga todo como, como es debido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tener presente que es muy necesario, pues, tener ese T-Murin JDK o eh, 17, ¿vale? Por todo ello, también, pues, se han actualizado componentes del SDK de, de Android con las herramientas que van por línea de comando. Antes era algo más visual que, que ahora. Y, bueno, pues, por defecto, también el manifiesto del, del propio Android. Pues el target SDK version, la, o sea, la, la versión del SDK por defecto, pues ha pasado a ese número 34, ¿vale? También tenemos una bibliotecas eh, llamada ZipFlinger y ZipFlinger de, de Google, que lo que nos va a ayudar es que tengamos un, un aumento de rendimiento a la hora de creación de, de los ficheros de Android, como sabéis, pues eh, lo que estamos acostumbrados a la VCL nos resulta tedioso tener que estar esperando varios minutos a, a que se genere esa esa APK. No, bueno, pues gracias a esta nueva biblioteca, bueno, pues esa, ese, esa compilación o esa creación del APK para que sea subido a nuestro Android para los testing y demás, pues se hace de un poquito más rápido. Vale, entonces, bueno, todo esto lo tenemos con estas mejoras. De, de esta API a nivel 34 y bueno, como bien dice aquí, es un requerimiento eh, desde eh, agosto, va a ser, mejor dicho, un requerimiento desde agosto de 2024 si queremos subir APPs hacia Android. Muy bien. Eh, sobre el tema del 4K, como hemos ido comentando, bueno, pues tenemos ahí unas mejoras eh, relacionadas con, con el high DPI y bueno pues para nuestros temas y demás entonces bueno esto es simplemente para aquellas personas que dispongan de, de este tipo de, de pantallas en su en su desarrollo diario y bueno que lo va a ver todo un poquito mejor no también ha habido unas mejora en tema de, de fuentes y demás y bueno pues simplemente que lo tengamos presente no como podéis ver aquí para poder trabajar con nuestras aplicaciones sobre Windows 11. Simplemente comentar que bueno que se ha integrado lo de, lo de la generación de los MSIx para poder hacer la, las instalaciones a través de, del Store. También componentes relacionados con el web browser eh, que va a soportar ambos, tanto Internet Explorer y X. Como el WebView 2, eh, relacionado con el nuevo edge de, de nuestros sistemas, ¿no? También, bueno, mejoras en el diseñador de formulario VCL, ¿vale? Para aplicaciones nativas de, de Windows. Y bueno, pues simplemente tener toda esa guía de mejora para Delphi y más ¿vale? Eh, eso sería para Windows 11. Eh, después el uso de los estilos de la VCL en tiempo de, de diseño, bueno pues vamos a poder ver esos prototipos de la interfaz de usuario, pues que sean visualizados de manera inmediata, pues en tiempo de diseño, no. Eh, no solamente cuando ejecutemos nuestra aplicación y le digamos que se aplique eh, el estilo en cuestión. Vale, entonces bueno también tenemos esta pequeña eh, mejora, no. También, bueno, pues eh, irnos a las últimas versiones de cada plataforma, como hemos comentado, la de Android, pues ha, ha ido Android 14, en iOS a iOS 17, en MacOS a Sonoma, ¿de acuerdo? En tema de Linux, pues a Ubuntu 22 LTS. Y bueno, pues en tema de Windows, pues a Windows 11 y a Windows Server 2000. 22 entonces como podéis eh, observar también tenemos ciertas mejoras para poder trabajar con estas últimas plataformas de, de mejor eh, forma ¿no? es cierto que bueno que me podéis decir no es que con delphi 7 todavía puedo ejecutar mi windows 11 es cierto que se puede hacer pero bueno hay ciertas limitaciones o ciertas cosillas que no siempre se van a ver del todo correcto no entonces como veis ha habido por ahí una serie de cambios por detrás. ¿no? Es más, incluso en Delphi 12 se, se rehizo todo lo que es el MDI para poder dejar de utilizar eh, la API de Windows porque lo estaban empezando a, a descontinuar ¿no? desde la parte de, de Windows. Entonces, Marcadero reescribió todo y lo mejoró. Entonces, bueno, para que veáis un poquito todo el esfuerzo que está teniendo Delphi por detrás, ¿no? Eh, también, bueno, pues se ha realizado algunas mejoras eh, relacionadas con esquía, que como bien sabéis, en la 12.0 eh, se añadió el soporte a esquía, bueno, pues ha habido una mejora dentro del propio esquía para mejorar la calidad y el performance de, de este tipo de... Aplicaciones, ¿vale? Bueno, eh, también mejoras en el diseño de nuestras aplicaciones de, de firemonkey Luego, pues, con el soporte de la plataforma Android, eh, poder hacer el, el split en las pantallas eh, en iOS para poder tener la aplicación en dos partes. Eh, y bueno, pues, el tema de, del Wizard para las pantallas de, de Android. Y demás, de acuerdo, entonces, bueno, esto es una mejora bastante, bastante eh, interesante. Eh, que podemos eh, que podemos disponer de dentro de, de Delphi. A qué nos referimos? Eh, voy a abrir una aplicación, por ejemplo. De acuerdo, voy a crear esta aplicación. Eh, voy a decir que no. Y bueno, cuando hacemos una aplicación multiplataforma para, para Android, para iOS, para eh, lo que sea, ¿no? eh, Si habéis creado alguna vez el tema de las imágenes para poder ponerlo en pantalla, la verdad que eh, os habréis vuelto locos, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito eh, en el splash necesito eh, una imagen de fondo. Cuando así está en formato negro. Eh, de 420 por 320, de 470 por 320, de 640 por 480, ¿vale? Si veis, pues estas son las diferentes imágenes que vamos a necesitar poder mostrarlo, ¿vale? Eh, esto sería el splash, la pantalla de inicio. Si hay una notificación, pues también necesito saber qué, qué icono es el que se va a poner en la notificación, ¿no? E incluso, pues eh, el icono que va a tener mi aplicación en cuestión vale pero se ha generado el art generator este wizard eh, que nos va a ayudar vale para crear todo el tema este de, eh, de la plataforma android no entonces si veis pues esto sería eh, vale esto sería el preview de cómo sería el el, el icono dentro de mi aplicación y bueno pues todo esto se iría utilizando eh, la aplicación en cuestión, ¿vale? Entonces bueno les puedo decir un fondo eh, negro con negro no va a quedar muy bien, ¿verdad? Eh, cualquier cosa que se nos que nos ocurra, ¿vale? Entonces si veis pues esto sería un poquito una idea de cómo podría ser, ¿no? Pero claro es que también le puedo poner una imagen. ¿Vale? Que sería el logo en cuestión, cómo se quedaría y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente que veáis, ¿de acuerdo? Cómo sería este wizard y este sería el icono. ¿Vale? Pero que también tendríamos el splash screen, que también tendríamos, eh, si está en modo dar nuestra aplicación, cómo quedaría. Y bueno, pues esto nos va a crear todas las imágenes, todo el artwork eh, generado para nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Esto nos ahorra una cantidad de tiempo que no os podéis ni imaginar eh, lo útil que es. ¿Vale? Yo siempre he pensado que por qué no había una herramienta online que hiciera esto, porque la verdad uno se volvía loco para poder crear todas esas imágenes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí pues esa mejora realizada para ello. Bueno, también tenemos todas las cabeceras de la API de WinRT, ¿vale? Para poder trabajar desde Delphi con toda la plataforma de, de Windows, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todo ello creado para poder ser utilizado por Delphi, ¿vale? Eh, tenemos un componente realizado para dispositivos móviles para el tema de autenticación biométrica, Luego, eh, aquellas, eh, aquellos dispositivos que tengan la autenticación biométrica pues, del dedo, de la cara, etcétera, etcétera, pues existen pues, un componente para poder ser utilizado. ¿no? Eh, quiero recordar que no es nuevo eh, la 12.1, que ya venía en la 12, pero ha habido mejoras en estos componentes. ¿vale? También, bueno, pues la posibilidad de de desplegar aplicaciones con la versión embebida de Interbase eh, y bueno, pues la versión última con la actualización 5 de Interbase 2020, ¿vale? También para Lite y tuvo estas dos ediciones para temas de dispositivos móviles y demás, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí la, la opción de Interbase embebida, ¿vale? Como ya sabéis de la 12, porque esto fue como la mejora que hubo en Delphi 12, pero bueno, eh, hubo mucho más. Pues también tenemos el tema de, de multilíneas en nuestros eh, cadenas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos embeber código SQL, HTML, JSON, XML, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces simplemente que le podemos indicar qué formato es, ¿vale? En este caso J son y vale, le ponemos las tres comillas y ya empieza a tratar como si fuera de este tipo, este multilínea, ¿vale? Muy bien. Eh, bueno, aquí tenemos esas eh, 400 mejoras que comenté en el, en el inicio, ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, para que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar que entre todas las mejoras que ha habido, además de todo lo que he comentado, pues tenemos alguna otra, ¿vale? Para poder trabajar con, con ello, ¿no? ¿Vale? Eh, por ejemplo, eh, dentro del UCL, dentro del UCL en Windows, teníamos eh, una opción relacionado con accesibilidad para aquellas personas que tienen problemas de, de visión, pues poder hacer uso de, de esta herramienta, eh, como por ejemplo JAWS, etcétera, etcétera, para poder eh, que te vaya diciendo qué es lo que aparece en, en, esa, en esos edit, en esas pantallas, ¿no? Pero esto estaba deshabilitado en, en la versión 12, ¿no? Y ya se ha solventado el problema que había con ello y ahora ya funciona de manera correcta y se ha vuelto a habilitar en la 12.1. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, esa, esa mejora que, que para esas personas que tienen ese problema, pues ya puedan, a través de esas aplicaciones de, acces de accesibilidad, poder trabajar con, con las aplicaciones que hagáis. ¿no? Hay mejoras en el editor del IB dataset. Eh, como he comentado, el Firebase 5, pues eh, ya se ha añadido soporte para él. ¿de acuerdo? Entonces, podemos también hacer operaciones en paralelo con el componente eh, TFDB eh, backup para Firebase 5, el soporte PostgreSQL 16, últimas versiones de Interbase, como he comentado, de, de ebay 2 go IB2Lite. Perdón, Ibelite eh, para Interface 2020, 2020 actualización 5, el cual no va a funcionar también con, con Android. Eh, en los proyectos Fire monkey los mapas de bit transparente que se guardan en formatos no transparentes, se van a comportar de igual manera, tanto en Windows como en MacOS. Es decir, que ese color transparente se va a volver en color negro, cosa que antes no ocurría de, de esa manera. Eh, el Terres Client en esta nueva versión de Delphi 12.1 va a admitir el uso de certificados de la lista de equipos locales y no solo de la lista de, del usuario actual que esté trabajando. Tenemos una nueva función que se llama String to Color que nos va a permitir que el parámetro de entrada pues, sea una cadena que puede tener valor hexadecimal, es decir, lo mismo que tienen las páginas web. Y de esa manera, pues hacer una conversión hacia el color que vamos a hacer uso en nuestros fuentes, en nuestros edit, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, almohadilla 000 es negro y te lo convierte al T-Color de, de ese color negro, ¿no? No solamente el como estamos acostumbrados del dólar, FF o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, también, pues hay mejoras en el red debugger. Donde vamos a poder copiar valores de la celda de, del grid que, que tenemos en, en la zona inferior. Y bueno, como veis, eh, tenemos muchísimas, muchísimas eh, mejoras en esta versión 12.1. Y bueno, quizá me lo he saltado, pero también mejora en el depurador, que es ahora hay una versión LLDB15, eh, que es un depurador para todo lo que sea eh, todas las plataformas eh, que no sean la de Win 32, eh, Win 64 o la de Zeman más Win 32, vale para todas las demás va a usar el LDB 15 eh, para Linux, para Android, etcétera, etcétera, vale entonces bueno simplemente que veamos eh, esas mejoras que vamos a tener dentro de, de nuestras eh, nueva versión de Delphi 12, vale y bueno, pues eh, con esto, pues termino esta, esta presentación dando la, las gracias a todos por, por estar por aquí y bueno, pues espero que, que os haya servido como, como atracción a esas nuevas novedades que tenemos y bueno, pues para cambiar un poco ese chip eh, y hacer uso de, de esas herramientas que, que disponemos dentro de Delfin. Sí.